Dice San Vicente Ferrer, ved, dice, cómo la encarnación fue oculta y secreta. De ella habla así David, descenderá como rocío sobre el vellón. A María la llama vellón porque como de la lana blanca se hace vestido para vestir, de la carne pura y limpia de la Virgen recibió su carne Cristo. Luego, añade el profeta, que caerá como lluvia que penetra en la tierra, porque como la tierra fructifica, la Virgen María nos dio un fruto que es el Hijo de Dios hecho hombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios.